Hola a todos, bienvenidos a una nueva Speed Build. Hoy en el juego de Planet Zoo. O sea, estoy súper viciada y no puedo parar de jugar. Y esto va a seguir así, pues básicamente hasta que me canse, porque lo necesito. Así que mirad, os cuento. En esta serie de Speed Builds voy a ir haciendo algunos hábitats para los animales, ¿vale? Y tengo que decir que soy súper novata. O sea, es que se me da fatal construir. Pero he de decir que he aprendido algo viendo vídeos de otra gente que pues, pues construye en este juego y tal. Entonces de ahí he ido aprendiendo. Así que esto lo digo porque probablemente, bueno, seguramente, si habéis visto speed build de otra gente en este juego, vais a decir, ay, es que lo has copiado de no sé quién, no sé cuánto. Mira, es que posiblemente, o sea, no al 100%, pero las ideas las he ido cogiendo de otra gente porque yo acabo de empezar a jugar a este juego y no tengo ni idea, ¿vale? Quería dejarlo claro porque no me va eso de ser una falsa. Y pues mirad, si por lo que sea me he pasado cogiendo las ideas de otra persona, pues que lo sepáis, ¿vale? Porque yo he intentado que no, pero bueno, es posible que aquí la lista de mí, pues no se haya dado cuenta y pues eso, pues que puede pasar. Así que nada, después de esta aclaración, os cuento. Esto es un hábitat para hipopótamos, ¿vale? Ha sido difícil porque, bueno, aunque la edición del terreno es maravilloso, es lo más fácil que hay, es que es una maravilla, nada que ver con la edición del terreno de los Sims, que no hay por dónde pillarlo. Este es una maravilla. Y bueno, es que te puede permitir hacer cosas súper guays. Por ejemplo, aquí lo que estoy haciendo es una especie de, como de observatorio, que no creo que se llame así, pero bueno, para que me entendáis, en el que los visitantes, pues cuando pasen por ahí abajo donde está el cristal, puedan ver a los hipopótamos nadando y pues eso, que está muy guay. A mí me encantaría ir de, bueno, no, de hecho los zoos está esa posibilidad, lo que pasa es que no voy a los zoos, bueno, da igual. En este caso estamos hablando de un zoo que es bueno, ¿no? Entre comillas. Bueno, yo creo que sí, porque ahora mismo en el mundo en el que vivimos, si no fuese por este tipo de zoos, yo creo que ya no habría animales en el mundo. Bueno, da igual, es que me lío mucho hablando. Os quería contar que quiero hacer una especie de serie de speed builds con diferentes hábitats de los animales. Más o menos voy a intentar que estén guays, ¿vale? Y que sean funcionales. Sí que tengo que decir que he tardado como 2 horas en hacer esta hábitat porque, bueno, es que es la primera que he hecho y la verdad que bastante corto ha quedado el vídeo para lo que he tardado porque he tenido que investigar un montón. De hecho, hay partes que he cortado porque estaba buscando pues algunos objetos y demás. Así que, pues, si veis algún corte, pues que sepáis que es por eso. De momento estáis viendo lo que es hacer el camino, porque cuesta bastante por el tema de la edición del terreno. Y luego el tema de las vallas, porque tengo un problema con el tema de las vallas. Yo no sé si es bug, yo no sé lo que es, pero no me deja ponerlas todas. O sea, si yo selecciono todo, no me deja ponerlas, ¿vale? No sé si me explico. Otro tema que no tengo muy claro es si al poner las vallas estas invisibles y poner la valla esta que es de pega, yo no sé si eso va a contener a los animales, ¿vale? Yo esto que estoy haciendo aquí lo he visto en vídeos de gente que lo hace y yo con mi buena fe creo que va a funcionar y que no va a haber ningún tipo de problema. Pero mirad, no os puedo prometer nada porque no tengo ni idea. Yo lo que sé es que tengo hipopótamos en este recinto, que lo tengo en mi juego, en la parte privada. Y pues sí puedo deciros que de momento ningún hipopótamo se me ha escapado, salvo por una zona que sí se sale de lo que es el hábitat porque tiene la valla invisible y no le he puesto ningún tipo de valla más, ni de pega ni nada, pero he de decir que se escapa a una zona en la que no puede salir del recinto, ¿vale? Ahora lo veréis, porque ahora os lo diré cuando lleguemos a esa zona porque no sé, muy raro. Así que nada. También tengo que deciros que cuando terminé de hacer la speed build, me puse a ver los comentarios de los otros vídeos de Planet Zoo que he subido y me habéis estado dando consejos de qué necesitan los animales, qué tengo que poner, qué no tengo que poner, dónde tengo que poner ciertas cosas, etc. Así que cuando leí todo eso, pues dije, como quiero que esto esté completo,
voy a cambiarlo. Entonces, por ejemplo, me di cuenta que hay un apartado, que es la de terrenos, que yo es que no tenía ni idea, en la que te dice pues que los animales necesitan cierto tipo de pintura de terreno o cierto tipo de plantas que no pueden tener. Otra cosa que me he dado cuenta es que hay algunos animales que comen directamente de las plantas. Por ejemplo, los pandas rojos, al menos eso es la impresión que me dio, yo creo que vi al panda rojo comiendo de un árbol de bambú. Y la verdad es que no os lo puedo afirmar con total seguridad, pero yo creo que vi eso, ¿vale? De todas formas, no fíes de mí porque yo soy una patética, ¿sabes? Y entonces no puedo decir que eso sea 100% real. Yo sé lo que vi, pero no sé si realmente estaba haciendo eso. Otra cosa que también he visto es que los hipopótamos beben de lo que es el lago este que les he puesto. O sea, pueden beber de ahí. Entonces yo ya no sé para qué sirven los bebederos que le ponemos, ¿sabes? Son algunas cosas que yo me quedo un poco what the fuck porque digo... No sé, no entiendo. Pero bueno, como estoy empezando a jugar, tampoco me lo tengáis muy en cuenta. Yo solamente os lo cuento por si os pasa a vosotros también, pues que sepáis que no estáis solos y que pues aquí tenemos una gran comunidad de personas torpes que no tienen ni puta idea de jugar a los juegos, ¿vale? Nada. Entonces, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues mirad, este es el observatorio, sé que os digo, y aquí voy a hacer una especie de techo para que la gente que pase por aquí pues no le dé el sol, básicamente. Y bueno, como veis, pues es un tejado así un poco cutre, pero ahora después le voy a poner tejado de paja porque, algo importante que no os he dicho es que a este parque le voy a dar temática africana, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque me gusta y porque sí, no sé. La verdad es que me ha gustado. De todas formas... me podéis dejar abajo en los comentarios los estilos de construcción que queréis ver y tal. También me podéis dejar qué terrarios y qué hábitats y todo eso queréis que construya. Porque yo este lo he hecho de los hipopótamos porque, a ver, me encantan los hipopótamos, ¿vale? Entonces he dicho, para abrir esta sección, hipopótamos. Y aquí estamos. Y nada, como estáis viendo, también he utilizado el modo sin restricciones, creo que se llama. Bueno, no sé cómo es. El modo libre. Porque, bueno, pues porque no iba a construir todo esto sin dinero. O sea, es imposible. Así que, pues eso. Mirad, esta es la zona que os decía donde se me ha escapado el hipopótamo. Pero como veis, estoy poniendo los troncos estos y el hipopótamo no ha llegado a salir del hábitat. O sea que los troncos estos creo que les impiden salir, ¿vale? O sea que sí funcionaría como vaya. No para el juego, para que... Porque claro, el juego para meter al animal ahí tiene que reconocer que hay un hábitat. Entonces... Como límite para el juego y poder meter al animal no sirve de barrera, pero para el animal para que se escape sí que sirve, ¿vale? No sé si me he explicado, espero que sí. Entonces, bueno, como os iba contando, me he perdido, no sé por dónde iba. Bueno, da igual, yo sigo. Tengo que contaros también que después de grabar esta speed build me puse a hacer otra, la del terrario de los pandas rojos. Porque ese terrario tiene tela, ¿vale? Porque si pones madera se escapan, si pones poca agua, o sea, poca refrigeración se mueren de calor, si pones mucha se mueren de frío, hay que tener cuidadito, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso. Y claro, de ese terrario os lo estoy contando por algo, y es que no lo grabé, o sea, me puse a grabar, de hecho tenía el programa de grabación abierto y todo, pero grabó la segunda pantalla y no ha grabado el speed build, entonces... Patética, o sea, siempre patética, nunca empatética, de verdad, lo siento. De todas formas, sí que tampoco me quedó tan bien, ¿vale? O sea, no está tan guay como este. Y así que nada, que ya haré otro más adelante porque ya no me apetece hacer de panda rojo porque ya lo tengo hecho. Y haré otro. De todas formas, pronto tendréis otra speed build porque yo ahora mismo estoy super excited con este juego y voy a seguir jugando. Y no penséis mucho en los Sims porque de momento no me apetece jugar a ellos, ¿vale? Solo para que lo sepáis. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pues como estáis viendo, estoy haciendo una cascada y la verdad es que me ha costado bastante porque hay que tener mucha visión espacial y a ver que yo la tengo, ¿vale? Pero para el tema de las cascadas, que tiene como un pitorrito súper pequeñito y el agua sale de la nada, que no sale del pitorrito, pues es un poco complicado de poner. Entonces aquí me veis un poco batallando para que la cascada quedase medio bien y... Y pues nada, ahí estamos.
Algo que tengo que deciros es que los hipopótamos son de un continente y hay algunas plantas que he puesto que son de otro. Así que algunas las he tenido que quitar después, ¿vale? Porque, como ya os digo, descubrí lo de que hay plantas que no le gustan a los animales después, ¿vale? Entonces, pues he tenido que quitarlas después de hacer la speed build. Pero algo que no tengo muy claro es si puedo subir este contenido a alguna parte para que lo descarguéis. Yo lo voy a investigar, ¿vale? De todas formas, si lo sabéis, me lo dejáis en los comentarios. Que si lo subo ya va a estar bien, ¿vale? Para que los animales estén bien con sus juguetes y todo. Y porque, claro, es que aparte de hacer la speed build, he construido como el terrario perfecto, ¿vale? Que no es el que estáis viendo por el tema de las plantas, pero que si consigo que lo descarguéis, pues sí que va a ser el terreno perfecto, ¿vale? Entonces, pues eso. Como veis, aquí estoy poniendo más plantas. Esto ya está fuera del hábitat. No sé por qué digo terrario, ni que fuesen reptiles, en fin, da igual. Y aquí, en el caminito este que veis, lo voy a cambiar por un caminito de empleados, ¿vale? Porque también me habéis dicho que los visitantes no les gusta estar rodeados de empleados. Entonces, porque no lo entiendo, pero bueno. Como pasa esto, pues he cogido el caminito ese, lo he cambiado por uno de empleados. Y más o menos en ese caminito solo hay empleados, ¿vale? Entonces no están tan al paso de los visitantes. A ver si así les importa menos. Así que nada, aquí sí que voy a poner algunas instalaciones para los empleados, pero no todas, porque las quería repartir un poco por el parque. Pero cuando suba la otra speed build ya os contaré un poco dónde las he ido repartiendo, porque cerca de cada hábitat pues he tenido que ir poniendo pues algunos edificios, ¿vale? Porque si no tenían que dar un viaje de la hostia. Entonces, bueno, para que lo sepáis. Aquí, como veis, estoy mirando la zoopedia porque, claro, quería poner los juguetes para los animales que fuesen para los hipopótamos, ¿vale? Entonces, también veis que aquí, pues tienen los juguetes necesarios, suficientes y tal. Aquí donde estoy poniendo estos árboles es donde se me escapó el hipopótamo, pero como veis no tiene forma de salir de ahí, ¿vale? Más allá como al resto del zoo. Entonces es como que se escapa, pero no, ¿vale? Y bueno, la puerta la puse al principio en una parte y luego la cambié a otra por el tema que os digo de lo de los empleados. Y porque quería poner dos, pero creo que no se puede, así que he puesto una que esté más cerca de las instalaciones. Y luego otro problema, que es que soy ridícula, es que puse estas cosas para la energía, porque claro, el parque al ser tan grande necesita electricidad. Pero claro, yo puse estas que son de viento para que dé electricidad en una caseta, entonces obviamente no funcionaban, así que las he cambiado por unas que son de no sé cómo se llaman, pero no son de viento, ¿vale? Funcionan sin que les tenga que dar el viento. Así que, pues nada, para que lo sepáis, que esto funciona ya bien y está todo bien y correcto. Tampoco me tengáis mucho en cuenta algunas cosas, porque como ya os he dicho antes, es la primera speed build que hago con este juego. Así que no seáis muy crueles conmigo, ¿vale? Y nada, chicos, ya estamos acabando. Os voy a dejar con unas cinemáticas y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!